¡Vamos, Paul! ¡Golazo, Paul! ¡A huevo, cabrón! Casi me muero por puta culpa. Amigos, antes de empezar el video, recuerden que seguimos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores. Entonces, pues, ya nos falta poquito, menos de 300 personas. Entonces, pues, les agradecería mucho si se suscriben. Y recuerden también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook. Ahora sí, a empezar con el video. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez, al fin, después de tanto tiempo, regresamos con un video de reacciones. Esta vez entre el partido de Cruz Azul y Toluca. Ya los extrañábamos, ¿no? Sí, ya. A todos, a los suscriptores. Se sentía diferente ver los partidos y no estar comentándolo con ustedes. Y bueno, perdónenos, hemos perdido muchos partidos importantes como la participación de Tigres en el Mundial de Clubes, ya que empezaron las eliminatorias de Champions, el partido de Barcelona, el Napoli contra Juve, pero bueno, ya regresamos más fuerte que nunca. Y pues nada, espero que Cruz Azul viene jugando muy bien. Hoy presenta dos cambios en la alineación respecto al partido anterior, que es la lesión del Cata, de último momento. Va a estar Pablito Aguilar, Rivero en lugar del Chagui, y va a entrar Santiago Jiménez. Entonces, pues bueno, los dejamos con las reacciones. Venga. Amigos, pues bueno, acaba de empezar el partido. Recuerden que si hay goles, aquí se los dejamos. Venga. Metió un buen centro. ¡No mames, Orbe! ¡No! ¡Pinche Orbe! ¡Orbe! ¡Seguro, Orbelín! Venga, 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 venga. ¡Cabeza! ¡Gol a huevo, cabecita! A ver si no hay falta. Porque te dieron la falta los del club. Pues, venga, se tienen que meter. Para que vean que los no son los únicos vecinos que hacen escándalo. No es por nada, pero qué bueno me quedaste que sí. Ay. Se pesaba. Mira qué buen. Mira qué buena pared, ¿no? De primera. La primera es la sorpresa. Qué bien que motiva a bailar la yaquisita antes de cada partido. Bien, yeah, Nacho. No te hizo nada, juega. Juega, Rivero. No, no. Oh, oh, no, 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 mames. Pablito. Ay, no ganó más. Oh, ¿y quién es Escobar? Estaba solo. Oh, idiota. ¡Fuera! Le pegaste bien culero a la mano. ¡Horrible! ¡No manches! ¡Ole, ole, ole! ¡No! ¡Hasta el pase de mi Romo! ¡No mames! Sí, hasta Rivero nos lo mató. ¡Pura chispada lo metió! ¿Qué estás haciendo aquí, Romo? Tú deberías estar jugando junto a Frenkie de Jong. ¡Ay, por favor! Junto a Casemiro, hijo. ¡Hijo de puta vaca! ¡No mames! ¡Ay, mamá! ¿Quién cortó esa? ¡No mames! ¡Ay! No, ay, no me falta. Fue al balón, hijo. Romo. Romo, por favor, métela. ¡No mames, cabeza! ¡No mames, güey! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡No mames, cabrón! ¡No te puedo creer, Romo! ¿Qué onda? ¿Qué pedo, Romo? ¡No mames, Romo! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No mames, Romo! ¡Ah, fue el árbitro! ¡Ah! ¡Fue el árbitro! ¡Verga! ¡Ay, Alvarado! ¿Qué te dije, güey? ¡No mames, güey! ¿Qué, cómo dejan centrar a Romo, güey? Por este puto gol que... Creo que el que se equivocó fue Romo, ¿no? Qué manera de complicarnos el puto partido. Casi no mames, se me quedé la verga, ¿no? Se empatara. Puta madre, ¿qué te dije? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No te lo creo, güey. ¿Qué pedo, Cruz Azul? O sea, sí se vio, la neta, que fue penado, güey. ¡No mames! ¿Quién fue Escobar Alvarado? Revisarlo, güey. No era penal, para mí no era penal. Estoy siendo objetiva. Puta madre, venga, Jesús.
centro, al centro. No mames, qué putazo de mi tío. No. ¿Qué es esto? La primera Cruz Azulada del año ya, así. Amigos, ha empezado el segundo tiempo. La verdad es que el árbitro ya lo pasó. Para mí no era penalti el segundo gol de Toluca. Y en el gol que, bueno, en la que falló bajó, en la que falló Romo. Intervino, pero es que no. Pues bueno, esperemos que pueda resolver este partido y ya. Creo que metieron ya por Fernando. Ya están regresando esos fantasmas. Eso. ¡Ay, Nacho, hijo! ¡Bien! ¡Ay, ay, eso, Belín! ¡Seguro, cabrón! ¡Ay, qué ay, no pedo manches, con eso! ¿Quién fue? No sé. Fue Rivero, creo. No mames, Rivero. ¡No mames, vaquera tu barca! ¡Belín, cabrón! ¡Hijo de tu puta madre, un pase, bien! Ya, es que el estúpido de vaca da una falta. Bueno, que no es novedad, ¿verdad? ¡Ay! ¡Vamos, Paul! ¡Golazo, Paul! ¡A huevo, cabrón! No. Casi me muero por puta culpa. Discúlpenlo. ¡Qué golazo, Paul! ¡Puto golazo! ¡Ay, ni lo dices que, por favor! ¡Por favor, otro gol! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches, ¡Ay, no! ¿Qué haces, cabeza? ¡Pinche me sobas! Llévame en tu bicicleta. ¡Uy, Rivero, no mames, güey! ¡Qué puto corte! De pelo, la neta. ¡Pinche corte, cabrón! Leo Fernández, güey, no mames, ¿qué pedo con ese güey? ¡No mames, el pendejo de Chagui! ¡Sale un pendejo! ¡Entra otro pendejo! ¡No mames, güey! Oh, ¡se me bajó el azúcar! ¡No mames! Pero es que, güey, tienen que impresionar, aunque no... O sea, mames, si los dejan centrar, obviamente va a haber posibilidad de... ¡Entre dos! Está bien piernudo el Walter, ¿no? ¡Gracias, Dios! Amigos, bueno, se acaba de terminar el partido de Cruz Azul. Yo creo que el partido de la jornada, sin duda alguna. Buen partido de Cruz Azul. Salvo esos últimos nosotros en el primer tiempo, pero también en este, en el segundo tiempo. Ay, casi nos metían el gol. Buen partido de los dos equipos, la verdad. Ya podemos descansar. Y pues, esperemos que así siga durante todo el torneo. Bueno, amigos, pues, saben que si les gustó, dejen su like, comenten y suscríbanse al canal. Recuerden que tenemos la meta de llegar a 2000 suscriptores. Entonces, bueno, se vienen videos en la semana. Y nada, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, amigos. Bye. ¿Por qué yo le mandé un beso? No sé, güey.